hola a todos espero que se oiga bien la transmisión me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes con este grupo que me parece que se anda acercando a los 7000 participantes entonces pues nos da mucho gusto que haya mucha gente a la que puede estarle sirviendo eh, pues las aclaraciones que podamos hacer de las dudas que tengan eh, hasta el momento veo que hay varias caras conocidas que me da gusto ver por acá. Este, y pues estaré esperando eh, sus, sus preguntas. Mientras tanto, eh, seguramente en las próximas semanas eh, iremos eh, pensando en, en estrategias adicionales para, para llevarles información a todos, eh, en la que probablemente haremos como eh, sesiones con temas específicos. Eh, hay, por supuesto, muchísima información nueva todo el tiempo, eh, pero probablemente algunas de las dudas principales son pues, compartidas por muchos de ustedes, y entonces eh, para hacerlo más interesante para todos y quizá más eficiente para resolver dudas. Eh, podemos ir a pensar en, en, que, en que lo podemos organizar por temas. Ya veremos, les, les contaremos cómo, cómo lo organizamos. Entre algunos son, algo bien importante, por ejemplo, es que, eh, pues a pesar de que la cantidad de información que se ha generado en, en los últimos cuatro meses sobre el virus eh, es enorme, es, eh, hay que tener en cuenta que pues vamos a, a seguir estudiando a, a estos virus durante mucho tiempo y aprendiendo sobre estos virus durante mucho tiempo. Eh, los avances que, que se pueden hacer en la investigación científica para conocer con detalle a un microorganismo, a un virus como este, eh, pues se van haciendo a lo largo de, de años y e iremos aprendiendo más a medida que, que avancemos sobre la biología del virus, eh, sobre el efecto fisiológico de, de, de la enfermedad causada por, por el virus, eh, sobre el, la, la, el fenómeno epidemiológico, sí que, que no solamente durante la pandemia, eh, pues hay que entenderlo con el mayor detalle posible, sino, sino lo que ocurre después de la pandemia o en siguientes eh, fases de, 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 de este primer ciclo de la, de la pandemia o de brotes epidémicos que se presenten, eh, por ejemplo, a partir de, del año que entra, ya veremos cómo progresa. Eh, un tema que es bien importante para todo el mundo es cómo irán avanzando aquellos fármacos que ya sea que se, se vayan diseñando o eh, aquellos que ya existen que se vayan... Conociendo con mayor detalle cuál es el efecto de los fármacos sobre, sobre, el, sobre la enfermedad en, lo, en los tratamientos en los que se vaya evaluando. Por supuesto, cómo vaya avanzando el tema de las vacunas. Eh, seguramente todos sabrán que ya hay, pues, del orden de 60, probablemente cercano a 70 candidatos diferentes para vacunas, en donde se están formulando estrategias tanto bien establecidas, que se, que se han utilizado antes como estrategias nuevas que eh, pudieran funcionar, pero que, que, que nos faltará averiguar bien eh, cómo funcionan y qué efectos tienen, este, cuáles son las pruebas que se, que se seguirán haciendo para tener un diagnóstico más claro y un panorama epidemiológico más claro. Eh, y un tema que quizá puede ser súper interesante es qué, qué va a ocurrir en términos de, del trabajo en virología, en la investigación de los virus después de este primer periodo de la pandemia. Eh, entonces, hasta ahorita no veo todavía ninguna pregunta. Eh, y entonces, quizá, eh, para inspirarlos, eh, para inspirar dudas, eh, les puedo ir haciendo eh, pues un, una especie de lista de, aquellas, de aquellos aspectos, de aquellos temas en los que seguramente va a ser muy importante que avancemos. Por una parte, eh, en, 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 uh, en los temas genómicos, eh, es decir, cuáles son los genes del virus que están implicados en qué actividades, ¿no? eh, en eh, temas de, de, de la evolución del virus, en temas forénsicos, es decir, cuáles son eh, pues, temas importantes en, en, eh, de, de, de la presencia del virus en, en personas este, que, están, que fallecieron por la infección, por ejemplo, en la descontaminación de superficies, en el, la estabilidad del virus en diferentes ambientes, en los diferentes tratamientos y diagnósticos que puede haber, cuáles son las presentaciones clínicas, los periodos de incubación, eh, el, 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 uh, el rango de, de hospedero, como le decimos, que quiere decir qué, qué organismos pueden infectarse con, con estos virus, cómo se transmiten, este, y una cosa bien importante es cuál es la dosis infecciosa con estos virus. Entonces veo que aquí hay ya un comentario eh, de, de José Ángel Regla. Eh, son, son preguntas eh, muy técnicas, espero poder contestarlas de manera que les sirvan a todo mundo. Eh, los genes eh, que se están utilizando para hacer el diagnóstico utilizando esta técnica de pcr en méxico son esencialmente los mismos que se están usando eh, en todas partes con digamos los lineamientos y normativas de la, de la oms eh, se analizan dos de los, de los genes eh, y el porcentaje de falsos positivos este, no, no se conoce a la fecha, porque eso depende de cada uno de los laboratorios que lo están haciendo. Eh, una pregunta de Maclovia García Conde, ¿qué características tiene que reunir el, can, el candidato a vacuna? Es una pregunta muy importante. Eh, primero que nada, eh, es, una, es el primer paso que se evalúa, es que se asegura, entonces que al aplicarse en humanos no haya ningún efecto tóxico, que, que, que no enferme eh, con síntomas graves. Es muy común que en las vacunas haya, por ejemplo, eh, fiebre leve o algunos otros este, efectos secundarios, pero un candidato a vacuna debe de ser seguro, o sea, no enfermar eh, a, a, a la persona. Después, pues tiene que ser eficaz, es decir, tiene que resultar en que se produce una respuesta inmunológica en la persona que se le aplica. Eh, con varias medidas que se hacen como para ver eh, cómo responde el sistema inmunológico en, en, en las personas y finalmente eh, que proteja sí y esto es un paso muy importante porque hay que evaluar que no solamente se, se, se induzca una respuesta inmunológica sino que esa in, respuesta inmunológica efectivamente protege a la persona vacunada y como cuarto punto importante es que se pueda producir es, es decir que existan eh, las, las, eh, la posibilidad de producirla en las cantidades que se necesitan como para, para, para aplicarse a la población eh, Car Santillán entonces pregunta ¿qué hay de los síntomas de pérdida de gusto y olfato? ¿en qué difiere con otras enfermedades respiratorias? siempre ocurre los diferentes síntomas que se han presentado en diferentes poblaciones, y esto quiere decir poblaciones tanto de edad como poblaciones más o menos susceptibles, eh, más o menos vulnerables en diferentes regiones del mundo. En, este, son, son muy variadas, hay muchas, muchos síntomas diferentes, y en un porcentaje ha habido la, la, se ha presentado esta pérdida de gusto y de olfato. Todavía no está claro a qué se puede deber. Eh, hay dos propuestas, ninguna de las dos está clara todavía. Una de ellas es que la infección misma pueda dañar las terminales nerviosas o las células que están asociadas a, eh, pues, uno de los sitios de, de entrada en, en vías respiratorias, que sería que sería la nariz. Eh, y la otra es que el, el daño pueda estar relacionado con un mal funcionamiento de señalización eh, de neuronas, pero, no, pero no, bueno, no está muy claro cuál puede ser la razón por la que hay en algunos casos estos síntomas. Eh, Hugo, dado que el virus afecta principalmente las mucosas, ¿cree que una buena vacuna debería inducir principalmente IGA? Eso es bien importante. Yo no sé si principalmente IGA, pero seguramente va a ser... Importante que, que sí se produzcan IGAs. Y entonces, intentando eh, explicarle esto a todo el mundo, eh, en la respuesta inmunológica de un organismo hay moléculas, diferentes tipos de moléculas. Uno de los tipos de moléculas muy importantes que se busca que una vacuna eh, induzca su producción son los anticuerpos. Eh, entre los anticuerpos hay varias clases de anticuerpos. Uno de ellos se llama IGA, que es de los que, lo, lo que pregunta Hugo, que se producen sobre todo en mucosas, en mucosas de, de los diferentes tejidos con mucosas en, en el cuerpo. Y entonces, como estos virus infectan mucosas, seguramente sería deseable que cualquier vacuna que se formule... Eh, pues tenga la posibilidad de inducir la producción de IGAs como parte de la respuesta. Eh, para la Maclovia, para las, las edades para candidato a, a la vacuna, es, estamos bien lejos de que eso se pueda determinar. Una de las cosas que sigue en estas diferentes fases de, de la epidemia es que hasta el momento, seguramente ustedes todos ya sabrán que se está haciendo el diagnóstico. Para conocer, eh, digamos, el panorama epidemiológico del virus. ¿sí? ¿Qué porcentaje de la población se puede estimar que ha sido eh, infectada por el virus? Algo que todavía no ha iniciado y que tiene que iniciar ya es evaluar la presencia de anticuerpos que se producen en la infección a nivel de población. Entonces, eh, esto de hecho es un esfuerzo en el que vamos a participar como parte del programa Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, en el que se evalúa, se le dice la prevalencia de anticuerpos contra el virus en la población. Entonces eso es lo que nos va a permitir saber es cómo responde eh, el organismo, de diferentes grupos de población a la infección seguramente todos saben que una de las características que se ha visto es que no, afortunadamente la mayor en la mayor parte de los casos los niños vaya hay muy pocos casos en niños Sí, los hay se pueden infectar e incluso ha habido casos graves incluso ha habido muertes pero en, en, en en términos comparativos, ha habido relativamente pocos casos en niños. Una posibilidad eh, que, que de hecho ya es, se ha estudiado y hay algunos resultados preliminares es que estos virus en niños eh, infecten vías, la vías, vías gastrointestinales, es decir, esencialmente intestino. Y ¿Por qué esto sucede con otros virus respiratorios? Entonces va a ser muy importante determinar cómo es la dinámica de infección en niños eh, y cómo es la respuesta inmunológica en niños y en adultos para entonces poder evaluar eh, a qué grupos de población se les puede aplicar una vacuna. Antonio, es... ya. he escuchado que hay varios tipos de coronavirus. ¿Esto ha ayudado a generar alguna vacuna o cura? Entonces, cura no hay, ¿no? Bueno, y vacuna tampoco. Eh, pero sí, hay, hay muchos tipos diferentes de coronavirus. De hecho, hay varios tipos de coronavirus que son que circulan en población que infectan a humanos. Eh, normalmente asociados a enfermedades respiratorias, pero eh, normalmente no con síntomas severos. ¿sí? Eh, es muy probable que la población en general tenga anticuerpos, o sea, tenga inmunidad contra al menos algunos de estos coronavirus que normalmente circulan. Eh, ¿Cuál va a ser el efecto de tener esa, esa inmunidad contra otros coronavirus eh, en la respuesta inmunológica contra este coronavirus, contra el SARS-CoV-2? es algo que tendremos que, que evaluar y va a ser bien interesante eh, eh, averiguarlo. Eh, por supuesto que eso sirve muchísimo para después evaluar cómo funciona una vacuna. ¿sí? Eh, origen. Pregunta por qué con el coronavirus se ha tomado todo este tiempo de aislamiento y por qué no fue así con el virus de la influenza H1N1. Eh, en realidad no has, tiene, tiene diferencias en cuanto a cómo fue la diseminación, pero quizá la más importante es que este es un virus completamente nuevo. Eh, es decir, aunque el H1N1 también es una combinación de genes, eh, digamos, como que, que, que convierte a, a ese virus en emergente en, en 2009. Eh, ¿Hay cierta inmunidad en la población a influenza que pudiera ser diferente a la relación de la inmunidad que hay con coronavirus? Eh, como le decía a Antonio en la pregunta anterior. Eh, esto es, es una pregunta relativamente compleja porque se tiene que tomar en cuenta la tasa de transmisión, eh, el número de casos y cómo van avanzando las diferentes fases de, de la pandemia. Eh, el número de muertes asociados, vaya, cada uno de esos eh, indicadores que, que vemos, eh, que, 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 nos, que nos comunican todos los días. Y entonces, para cada pandemia, pues se tiene que ir acomodando la respuesta. Eh, de acuerdo a, a las características que se ven de cómo progresa el avance de la pandemia. Eh, Fernando Díaz. Entonces, eh, Fernando pregunta si es correcto hablar de dos cepas virales circulantes, la L y S, o si son solo mutaciones aleatorias. Eh, en realidad, eh, en tu pregunta hay dos temas diferentes. Se proponen esta clasificación de las dos cepas, L y S, eh, a partir de esas dos, en realidad, pues hay un montón de cambios ya que se, que se han detectado en diferentes sitios eh, geográficos. Eh, son mutaciones aleatorias. Si cada uno de los cambios que ocurre en el genoma que hace distinto a uno, un virus comparado con, con otro, eh, ocurren por mutaciones que son aleatorias. ¿no? Eh, y estos cambios... Eh, se fijan en una población viral o no. Este, si, por ejemplo, hay un cambio aleator aleatorio que resulta en que eh, el virus ahora tiene eh, severamente reducida su capacidad de multiplicación, pues entonces esa mutación eh, seguramente desaparecerá ¿Por porque es una desventaja muy grande. Eh, y no se produce virus a partir de esa. ¿no? Entonces, sí están las L y S, pero a partir de cada una de esas, pues hay ya eh, varias eh, variantes con, con diferentes sitios, con diferentes cambios en, en diferentes sitios. Eh, Rocío Romero. Entonces, pregunta si las caretas de acrílico son una buena protección. Y otra pregunta es, si no salgo para nada, aún debo de estar lavando mis manos constantemente. Eh, entonces, las caretas de acrílico sí pueden ser una buena protección si uno piensa que son una buena barrera eh, para aerosoles y gotitas, que son los principales, eh, transmis o sea, la principal vía de transmisión, pero no hay que olvidar que las superficies que pueden estar, haber sido contaminadas con gotitas o aerosoles, también son una fuente importante y que se ha visto que, que, que el virus es estable, o sea, que se mantiene en superficies por periodos bastante prolongados de tiempo. Entonces, el acrílico es una buena protección para la cara, ¿no? Eh, cuidado, como cualquier otra protección, no es una garantía, ¿sí? O sea, de todos modos hay que asegurarse de, de utilizarlo bien, de todos modos hay que mantener distancia, eh, y de todos modos hay que salir lo menos posible de casa que se pueda. Eh, pero sí, es, o sea, puede funcionar como una protección bien utilizada, ¿sí? si es bien utilizada. Si no sales nada, eh, pues deberás de, 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 de mantener la, la higiene que normalmente tendrías para, para asegurarte de, de que aquellas superficies que tocas, aunque no haya salido, no hayan sido expuestas. Eh, por ejemplo, a otras personas o si recibes este, algún producto, que, que, comida u otra cosa de, de la calle. ¿no? Eh, Teresa Caballero, ¿cuáles son las diferencias entre la fase 2 y la fase 3? Eh, me imaginé que iba a haber preguntas sobre este tema. Eh, en realidad esas... Son, aunque hay definiciones preestablecidas para cada una de las fases de una epidemia y una pandemia, en realidad las diferencias eh, se definen de forma local, ¿sí? por aquellos lugares en donde se deben de tomar ciertas medidas que pueden ser diferentes comparadas con otras. ¿no? Entonces, eh, básicamente la diferencia entre 2 y 3 es que en tres, en las fases 3, existe ya una diseminación sostenida en múltiples sitios de una región geográfica. ¿sí? Entonces, en realidad si lo pensamos, para un país como México, es bien difícil decir si estamos en fase 2 o fase 3 de forma eh, eh, tajante, porque hay lugares en donde inicia, inician los, los, la, la, la epidemia antes que en otros. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en eh, Sinaloa, Nuevo León o en Yucatán, eh, pues hay bien diferentes eh, etapas de la epidemia. ¿sí? Incluso si nos vamos a regiones en donde todavía no se presentan casos, pues es una, es, es, es una, una etapa muy diferente. Ahora, como ya hay un número... Grande de regiones geográficas del país en donde hay transmisión sostenida, ¿sí? y estamos claramente en un periodo de subida de la epidemia y esto es bien importante, ¿no? O sea, va funcionando muy bien las medidas que se han tomado y el distanciamiento social, pero se necesita, haber, tiene que haber más distanciamiento social, tiene que haber más eh, de quedarse en casa. Todavía hay muchas regiones del país en donde la gente está funcionando más o menos como funcionaría normalmente, sí. Y esto incluye de hecho algunas zonas incluso de la Ciudad de México. Entonces, en la medida que la gente eh, se quede en casa y siga con mucha disciplina estas medidas de distanciamiento social, eh, la curva no seguirá subiendo, o seguirá subiendo, pero solamente, eh, vaya, no de manera precipitada. Y eso, a, recuerden que el efecto importantísimo que tiene es que no saturamos a los sistemas de atención a la salud. ¿sí? Entonces, la diferencia esencialmente, eh, Teresa, es esa, que ahora en la fase 3 ya hay un número, un número suficiente, digamos, como para definirlo como fase 3 de sitios geográficos en, las que, en los que hay transmisión eh, sostenida. Esto, digamos, como consecuencia lo que tiene es que pues, iremos avanzando hacia un punto en donde paulatinamente se podrán ir eh, pues, reactivando este, las, las diferentes actividades de, de, de trabajos y, y demás. ¿sí? Um, A ver, esto está un poquito más larga. Ya, la, la, de da, la duda perdón, de, de Mel Ita es, pues básicamente ya la contesté un poco con respecto a la intención de levantar la cuarentena en Ciudad de México el 17 de mayo y tomando en cuenta que es la ciudad con mayores casos de contagio. ¿En qué se están basando las autoridades para levantar la cuarentena a una ciudad con el mayor número de contagios y cuál es su opinión al respecto? Entonces, es un poco lo que les decía, ¿no? La Ciudad de México es la que, eh, digamos, que está más avanzada en, en cómo ha ido eh, progresando la, la epidemia. ¿sí? Eh, por lo tanto, se puede esperar que eh, sea la que, si se mantiene controlado el, 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 el aumento en el número de casos, sea la que, la que vaya avanzando también hacia salir de la, de la epidemia. ¿sí? Entonces, tenemos como fecha el, el 30 de mayo, ¿sí? eso podría cambiar a medida que nos acercamos, dependiendo de cómo vayamos avanzando, sí. igual que la fecha del 17 de mayo como una primera propuesta de ir levantando poco a poco, paulatinamente las medidas. sí. Entonces, cuidado, no, no es que propongan que el 17 de mayo ya se abre la actividad de todo el mundo. ¿Sí? Eh, tendrán que irlo midiendo eh, día con día. ¿Sí? Eh, Sara Márquez. Ya, cuando alguna persona tiene COVID, ¿todos los síntomas se presentan al mismo tiempo o se van presentando por partes? Y si es así, ¿cuáles son los primeros síntomas que se presentan? Eh, entonces, esto es como, como una enfermedad respiratoria ¿sí? de las que ya conoces. Sí, una, una gripe que puede ser severa. ¿sí? Eh, entonces, los primeros síntomas este, dependen mucho de la persona, no es igualito en todo mundo, ¿sí? eh, pero, pero hay un poco la sensación de cuerpo cortado, hay presencia de tos, eh, fiebre, ¿no? eh, y se van presentando de forma paulatina. Una de las cosas importantes en el caso de COVID-19 es que. O sea, sí es muy importante estar pendiente de los síntomas porque se ha visto que puede los síntomas pueden progresar, pueden avanzar muy rápido eh, a hacerse graves. Este y entonces, por ejemplo, si empieza a haber dificultad respiratoria, eh, eso comúnmente ya es un cuadro grave, ¿no? Eh, entonces, los síntomas pueden ir presentándose, eh, digamos uno uno después de otro, eh, normalmente se van quedando este, pero es, es importante cuidar que no empeore peor. ¿no? Eh, entonces, Carlos, hace unos días, en, un, en una videoconferencia, otro investigador mencionó que prácticamente en todos los epitelios se expresa el receptor AC2. En otra conferencia, el doctor Antonio Lascano aseguró que este virus no muta tan rápidamente por la cantidad de material genético que contiene gracias a la actividad exonucleasa de su polimerasa. Entonces, ¿qué tan probable es que este virus tan agresivo en vías respiratorias pueda comenzar a afectar otros tejidos? Okay. Eh, es algo que, que, que ya se, se, se ha estudiado, vaya, ya, ya hay algunos reportes. Eh, como les decía al principio, todavía tenemos mucho que aprender sobre la biología de este virus y sobre, y sobre el efecto que tiene en el organismo infectado. Pero, bueno, hay, hay dos cosas. Efectivamente, este receptor está en, en, en eh, epitelios y en varios otros tipos celulares. Eh, nada más que el que un receptor para un virus esté presente en una célula puede permitir que el virus interaccione con esa célula y se meta a la célula, pero eso no necesariamente garantiza que en esa célula el virus puede replicarse. ¿sí? Esa es una. Eh, sin embargo, sí se ha visto daño en diferentes órganos. ¿sí? Habrá que esperar a ver si hay infección en esos diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, en, eh, en, en intestino ya se ha visto que, que sí hay presencia del virus en algunos reportes, ¿sí? No está claro en si, qué, tan, qué tan común es esto, si esto se presenta solamente en algunos casos, ¿sí? Pero puede haber infección, por lo visto, de, eh, de, del, del tracto gastrointestinal, ¿sí? El daño que puede haber en otros órganos eh, pudiera no ser, un, no, no ser porque sean infectados esos órganos, sino como parte del efecto de la infección en el organismo ¿sí? este, entonces si ¿sí afecta a otros tejidos se ha, habido, se ha visto daño en, en, en riñones se ha visto daño en el hígado pero eso no necesariamente quiere decir que el virus infecte esas células esta está un poquito más larga Ok, entonces Fernando, eh, pregunta, vivo en un edificio con gimnasio, estamos considerando usar el gimnasio con un máximo de tres personas al mismo tiempo, el gimnasio es grande y muy bien ventilado, tiene lavamanos, estamos proponiendo bajar cada quien con un Lysol, toallas con cloro u otro desinfectante para usar en cada equipo que se use antes y después, si cuidamos la higiene de manos, la sana distancia, el desinfectar los equipos, usar cubrebocas. Eh, ya llevamos un mes en cuarentena aislados sin, sin síntomas de contagio. Me gustaría saber su opinión de lo viable que puede ser. Entonces, eh, la, 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 la sana distancia, como pones, es, es eh, bien importante. Eh, nada más una cosa aquí de, de tu comentario. Me imagino que no están planeando hacer ejercicio con cubrebocas. Eso sería, no sería para nada buena idea. Porque, porque seguramente les va a estorbar mucho y van a terminar eh, usándolos mal eh, eh, si son pocas personas en un espacio muy grande se puede esperar que eh, pues tengan poca oportunidad de, de, de contacto ¿sí? sin embargo si cualquiera de, de si cualquier persona eh, pueda transmitir el, el virus ¿Sí? Recuerden una cosa, puede haber transmisión eh, a partir de personas asintomáticas. ¿sí? Entonces, no presentar los síntomas no es una garantía de no estar infectado. ¿sí? Entonces, al estar en un gimnasio, eh, pues digamos que no es el mejor lugar como para estar compartiendo el aire que respiran. ¿sí? Eh, es, o sea solamente te, te, te lo digo como para que lo consideres si sí hay riesgo ¿Sí? eh, eso es, la OMS está sugiriendo que el haber tenido la infección por COVID-19 no asegura la inmunidad por otra parte, la mayoría tenemos entendido que si te infectas desarrollas inmunidad también he leído que hay quienes dicen que los títulos de anticuerpos duren solo por 10 meses. Hay mucha información y es difícil depurar. Sé que estamos frente a un nuevo virus, pero ¿usted qué puede decirnos con base a lo que se sabe hasta el momento? Entonces, eh, Miri, eh, efectivamente, como les decía al principio, todavía no conocemos eh, con suficientes datos cómo es la respuesta inmunológica a la infección por SARS-CoV-2. No sabemos si hay diferencias importantes entre poblaciones, entre niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, eh, personas con algunas de las comorbilidades que hemos visto con, con, con la infección con este virus. ¿sí? Eh, todavía no lo sabemos. Entonces, pudiera ser que en algunos individuos en alguna porción de la población, ojalá que sea la mayoría, si sí hay una respuesta inmune suficiente para conferir inmunidad a esas personas. Pero puede ser, como siempre, que hay algunas en las que no se produzca inmunidad. ¿sí? Normalmente, esto es bien variable, pero normalmente una infección que en, en un individuo sano que resulta en una respuesta inmunológica normal pues resulta que eh, esa respuesta protege al organismo contra infecciones posteriores. Pero también es variable. Ahora, sobre estos, esta duración de 10 meses de los anticuerpos, eh, ahí la recomendación es pensar las cosas con la cabeza muy fría. ¿sí? Es decir, efectivamente hay mucha información y es bien difícil depurarla. Pero si cualquiera dice que duren solo por 10 meses, Solamente es cuestión de hacer cuentas. ¿Cuándo apareció el virus? En diciembre. Y estamos en abril. Entonces, pues es imposible saber si dura 10 meses. No existe la posibilidad de saberlo. ¿no? Entonces, esas cosas, simplemente ponerlas en la tierra como para valorar si lo que uno está leyendo eh, puede o no ser real. Eh, Sergio. Entonces, se ha establecido ya un porcentaje de mortalidad por el COVID-19 en, en, en México, porque he notado que en algunos estados es mayor al 6% que ha ocurrido a nivel mundial. Sí, o sea, esto de hecho lo reporta la Secretaría de Salud eh, todos los días. Eh, es variable, es variable dependiendo de las diferentes regiones del país. ¿no? Normalmente lo que, lo que reportan, vaya, se puede revisar el reporte incluso por municipio. Si a cualquiera de ustedes les interesan los datos duros epidemiológicos, se pueden meter a la página de la Secretaría de Salud, eh, de, de la Secretaría de Gobernación, y ahí están los datos todos, ¿no? Este, digo, si no son epidemiólogos o, o, o si no se dedican a esto, eh, no les van a servir de mucho, eh, pero ahí se pueden ver los datos día con día. Y efectivamente esto es variable dependiendo a, incluso a nivel de municipio, como te decía, ¿no? Eh, Genom. Sí. ¿Qué tanto sabemos si existen infecciones secundarias bacterianas posteriores a la infección viral por coronavirus? Eh, una vez más, no se conoce muchísimo porque pues, no ha habido tanta oportunidad de estudiarlo con, con detalle en el momento en el que estamos, eh, pero sí hay, pero sí, la, sí las hay. Eh, y de hecho... Eh, pues es parte de, de una estrategia posible de tratamiento, lo que se ha considerado que hay eh, la posibilidad de tratar también con un antibiótico que, eh, que puede funcionar en el caso en el que se presentan infecciones bacterianas que peoran el cuadro de la, de la persona este, infectada. Ahora, esto se tiene que evaluar caso por caso, por supuesto. ¿no? Eh, Andrés, ¿cómo y cuándo acaba una pandemia? Eh, es una pregunta bien complicada porque depende un poco lo, lo que les decía a, hace un momento de cómo se definen las fases eh, como no todo el país está en el mismo momento de la epidemia pues esto se tiene que ir valorando eh, en diferentes momentos en diferentes lugares ¿sí? entonces se puede declarar que inicia una pandemia en el momento que hay la transmisión sostenida de casos en múltiples regiones del, 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 del planeta. ¿sí? Cuando acaba la pandemia, eh, pues normalmente sería cuando deja de haber transmisión sostenida y aumento de casos en la mayoría de las regiones del planeta. De manera que ahora ya nada más... Eh, puede haber aumentos de casos en algunas regiones aisladas eh, y que se pueda prever que están hacia la baja. ¿sí? Eh, para, para, para esta pandemia es bien difícil adelantarse a cuándo pueda ocurrir eso. Este, hay, cada uno de los tiempos es diferente. Obviamente, lo, como empezó en China, ellos están en una fase posterior ¿no? eh, y vamos a ver qué ocurre cuando esto empiece a crecer, sobre todo en el hemisferio sur. Este, y entonces habrá como diferentes etapas y nos podemos imaginar que como pandemia completa, eh, pues podría extenderse al, al año completo. ¿no? Ya veremos. En realidad eso es bien difícil todavía de predecir. Eh, Quique Soto, ¿podría, ¿podría explicar el papel que juegan los adenovirus en el desarrollo de vacunas? Estas vacunas candidatas contra COVID que utilizan al adenovirus como vector, ¿qué características diferentes tienen con respecto a otros tipos de vacunas? Eh, claro que sí. Este, una, uno de los candidatos, hay dos candidatos de, de vacunas que utilizan adenovirus. Eh, uno de ellos ya está en fase 2, el otro está en fase 1. Y. Básicamente, lo que, lo que utilizan son varias de las ventajas que ofrece el utilizar adenovirus eh, como vector para vacuna. Eh, básicamente, todos los humanos nos infectamos con adenovirus en los primeros cinco años de vida. ¿sí? Los, los adenovirus son virus ubicuos ¿sí? eh, que nos enferman de enfermedades respiratorias, gastrointestinales o, o de los ojos pero que normalmente eh, los, en, en personas sanas hay una respuesta inmunológica que combate eficientemente la infección y que nos confiere, nos da inmunidad a reinfecciones eh, de ahí en adelante. Podemos volver a ser infectados, pero ya normalmente no se presentan síntomas graves. Y entonces, en ese sentido, estos virus, los adenovirus, son muy buenos candidatos para vacuna porque... Eh, en la mayor parte de los casos no tendrían por qué inducir este, eh, efectos adversos en, en, a, al aplicarse como vacuna. Eh, son muy fáciles de, de manipular genéticamente y entonces se pueden hacer construcciones de todo tipo ¿sí? eh, y son muy fáciles de producir. Entonces, eh, por eso son tan buen candidato y por eso ahorita. El, 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 el que está más avanzado como prueba es un adenovirus que tiene eh, partes de las, de las proteínas de, de SARS-CoV-2 este, para, para generar anticuerpos o respuesta inmune. Eh, Edgar. Edgar Solís, eh, los retrotransposones que se encuentran dentro del genoma humano son capaces de favorecer la mutación de SARS-CoV-2. Entonces, eh, o sea, la, la respuesta corta es no tenemos ni idea. ¿sí? Eh, no sabemos qué efecto pueda tener eh, el, 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 el SARS-CoV-2 en el genoma humano, pero podríamos esperar que pues no sea ninguno. ¿sí? Eh, ahora, si hay algún retrotransposón que estás pensando que, por ejemplo, tenga un gen que codifica para algún RNA que pudiera favorecer la replicación de SARS CoV-2, pues es posible, pero esto no se ha estudiado para nada y es poco probable. Eh, Melita, ¿cree usted que esta enfermedad se quede como una enfermedad estacional? Y si es así, entonces en otoño e invierno podría resurgir un brote. Eh, no lo sabemos. Eh, ¿es, ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero todavía no. O sea, es muy pronto para poder intentar predecir qué va a suceder con eso. Eh, para, para entenderlo un poco mejor, tiene que haber, cuando menos, un ciclo compl completo de, de estaciones. ¿no? Eh, aquí hay, hay dos cosas, en todo caso, que considerar. No hay evidencias hasta el momento de que, la que en altas temperaturas eh, pues haya menos infecciones. ¿no? Y entonces pudiera ser que no hay una estacionalidad asociada a la infección por, por este virus. Eh, hay que verlo porque pues todavía en, en, uh, en el hemisferio sur en general eh, pues hay varias regiones en donde no se han presentado tantos casos, pero también, en, digamos de, de forma opuesta, tam, sí hay varias regiones en donde sí ha habido ya un número de casos suficiente como para ver que puede haber infección y transmisión. ¿no? Entonces tendremos que esperar, cuando menos, hasta el año que entra, para entender un poco mejor si esto se puede establecer como una, una, eh, un fenómeno estacional. Mariana Velarde pregunta: ¿Qué opinión tiene del ivermectin como posible tratamiento para COVID? Eh, todos, hasta el momento, todos los tratamientos que se están probando, que son ahí sí son cientos de candidatos. Eh, que tienen diferentes blancos para, digamos, interferir con diferentes pasos del ciclo infeccioso del virus, eh, todos ellos se tienen que evaluar primero eh, en, en sistemas experimentales y después ir evaluando que puedan efectivamente ser utilizados, ¿no? Entonces, hay varios que prometen, incluido, incluido, incluido el, el ivermectin, pero, pero falta, faltan estudios para, para saber si efectivamente es seguro y funciona y es específico, etc. Eh, Lalo, en un país como México, con aproximadamente 130 millones de habitantes, se podría hacer un análisis del alcance de la infección. ¿Sabes si alguna institución lo está elaborando? Eh, a ver, ¿se podrá hacer un análisis del alcance? El al... No estoy seguro de entender bien la duda si con alcance esto quiere decir qué porcentaje de la población eh, sí. es infectada. Este... Sí, si, me, si me aclaras si esa es tu duda, con gusto lo, lo contesto por, por ahí. Mm. Ya no tengo más preguntas. Se quedaron sin preguntas. Veo que hay más de 100 personas conectadas. 117. 6. Y disminuyendo 15. Fernando, ¿cuál es la probabilidad de riesgo de contraer virus al consumir alimentos a domicilio? Eh, en general baja dependiendo de, de qué sea, ¿no? Este, por supuesto que el, 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 los recipientes en los que te entregan la comida, si te imaginas que la persona que te entrega la comida les estornudó encima, pues entonces es importante este, limpiar esos recipientes, ¿sí? Si es comida cocinada y eh, tienes oportunidad de calentarla, pues entonces con eso disminuyes muchísimo el riesgo de, 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 que, de contraer este, la infección. ¿no? Entonces, eh, la probabilidad es baja, pero de todos modos es recomendable tener los, los cuidados que uno tendría como para asegurarse que en las superficies que estás eh, teniendo contacto, eh, pues las cuides lo más posible, ¿no?, limpiándolas como para que disminuyas el riesgo de infección. La maris. A ver, es un poquito más larga. Entonces, han existido rumores de que el ibuprofeno facilita la infección del virus. Revisando el mecanismo de acción de este, tiene cierta similitud al ácido acetilsalicílico, la aspirina, la cual se prohíbe en en caso de varicela ya que ayuda al mecanismo viral. ¿Se sabe algo con bases científicas sobre el ibuprofeno? En realidad no se sabe que ni para la aspirina ni para el ibuprofeno que faciliten la infección, eh, sino más bien que no es ideal para la respuesta del organismo a la infección. ¿sí? Este, no es que faciliten la infección. Y este, entonces, pues mejor tomar paracetamol, que es lo que han aplicado sobre todo este, los médicos. ¿no? Ana Lorena, ¿qué opinas de los mecanismos de la autofagia? ¿Podemos favorecer nuestro sistema inmunológico a través de la nutrición celular? A ver, entonces son dos preguntas. La primera. Eh, me imagino que tu pregunta es qué opino de los mecanismos de autofagia en la infección por corona. con el sars-cov-2 todavía no se sabe nada en relación con la autofagia que pueda darnos información. con corona, con, lo, con los otros coronavirus que se han estudiado durante muchos años, eh, estos virus tienen un efecto eh, muy generalizado sobre la redistribución de membranas internas de la célula cambia eh, la, 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 la organización y función de, de varios de los organelos celulares las membranas se reorganizan de forma muy muy dramática y entonces pues la autofagia seguramente está implicada sí eh, que esto suceda con SARS-CoV-2 o no, pues no no lo sabemos. Ahora podemos favorecer nuestro sistema inmunológico a través de la nutrición celular. Ahí no estoy seguro de entender cuál sea la pregunta, pero lo que sí te puedo decir es que en un organismo sano, un organismo sano responde seguramente mejor a una infección que un organismo que no es sano. Entonces, pues tener una buena nutrición es siempre recomendable nutrición de organismo. ¿sí? Eh, ¿Qué opinas, Diana Castañares, qué opinas de omega-3 para modular la, tor la tormenta de citocinas? La verdad es que no tengo ni idea de si se han hecho mediciones específicas para las eh, citocinas que se producen en la infección con, con SARS-CoV-2 eh, yo creo que es lo más probable es que no sea nada dañino ¿no? y entonces que si no le daña el bolsillo a la persona eh, pues igual y no es mala idea pero no sabemos si esto tiene algún efecto por ejemplo sobre el nivel de producción de interleucina 6 que, que parece ser particularmente importante en el proceso proinflamatorio que agrava los síntomas en, en la infección por este virus ¿no? eh, Damaris pregunta, pero no pregunta. Nada más dice pregunta, o no lo estoy leyendo bien. Eh, Teresa. El virus se puede transmitir a través de la lactancia materna temprana. Eh, huh, no sé. No creo, pero no sé. Lo checo. Este. No sé. O sea, sí, sí, sí se han estudiado eh, un poquito eh, de anticuerpos. Pero el virus, lo, lo dudo muchísimo, pero no lo sé. Entonces prefiero no contestarte alguna burrada. Lo busco. Eh, Julia, ¿qué tan cierto es que el virus se desactiva con los rayos UV? Sí. Este, o sea, la, la, la luz ultravioleta lo que hace es un cambio químico en las moléculas y específicamente en, en los ácidos nucleicos. Entonces, el ARN del virus... Eh, puedes imaginar que lo cambia químicamente la, la, la luz ultravioleta. Eh, ahora, cuidado, ¿no? no vayan a estar usando luz ultravioleta este, y exponer sobre todo su vista a la luz ultravioleta, porque igual que daña al virus, también va a dañar a sus células. Eh, es, es, pues vaya, quema. A sus células, el mismo cambio que hace en el genoma del virus lo puede hacer en el, en el genoma de sus células. Entonces, cuidado con usar eh, luz ultravioleta si, si tienen una lámpara de esas disponible. Uh -huh. Diego, eh, hola. Como ya mencioné en respuestas anteriores, en muchas colonias de la Ciudad de México y del Estado de México la vida ha continuado de manera normal. Un porcentaje muy grande de los habitantes de estas ciudades vive, el día por lo, vive al día, por lo que, bueno, supongo, por lo que es muy complicado que tomen medidas tan estrictas de distanciamiento social. ¿Qué tan eficientes son realmente las medidas de distanciamiento social en un país como México? ¿Qué otras alternativas podrían funcionar? Eh, un abrazo de regreso, Diego. Este efectivamente eh, México y, y, y muchos otros países en el mundo tienen una problemática similar en ese sentido no México regresando a la pregunta que el no nos regresó de los de los 130 millones de, 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 de personas aproximadamente eh, pues por ahí del de, de cuando menos el 50 al 60 vive al día no este y entonces, pues, no podrían dejar de, de trabajar. Eh, sin embargo, se pueden llevar a cabo estas medidas de distanciamiento social, ¿sí? aún en aquellas personas que tienen que, que continuar sus actividades, eh, pues, en la calle, por ejemplo. ¿no? Este, está, está muy claro que para, para epidemias y para pandemias, eh, el distanciamiento social es, la herramienta principal que tenemos justamente por eso es que el mundo está en este momento en esta en esta situación en la que pues básicamente todo el mundo está buscando mantener el distanciamiento social para resolverlo eh, qué otras alternativas podrían funcionar eh, pues en términos de, de, para, para mitigar una epidemia establecida una vez más lo mejor es el distanciamiento social para evitar epidemias hay un montón de posibilidades y de alternativas. Una de ellas es que haya mayor inversión en investigación científica como para que podamos anticipar ¿sí? cuáles son los virus que ya sabemos que van a ir apareciendo, pero anticiparnos a nivel de sociedad. ¿no? Entonces esa quizás sería una alternativa buena, Diego. Eh, origen. Con respecto a la temperatura, hace unos días salió un estudio donde decían que ciertas cepas de corona podían mantenerse viables hasta 95 grados, que hay de cierto en eso. No sé dónde lo habrás visto, pero eso no lo creo de ninguna manera. A no ser que esos 95 grados hayan sido dos segundos o algo por el estilo. Eh, a 95 grados, si es por más de unos tres minutos, eh, desactivas, desarmas al virus. Entonces. Quién sabe cuál será esa fuente, te, te recomiendo revisar eh, porque es muy probable que, que no sea correcto, al menos tal cual. Miguel, Francisco, ¿qué estrategia global crees que tenga más sentido para monitorear o prevenir futuras epidemias, pandemias zoonóticas? Esa es una pregunta súper interesante, bien compleja, ¿no? Este, que, que, la relaciono un poco a la respuesta que le estaba dando a Diego hace un momento. Eh, si nos imaginamos que... Esta experiencia nos deja lecciones a nivel global, no solamente a todos los ciudadanos del planeta, sino a los gobiernos, las empresas, etc. Eh, pues entonces podemos ver claro que la, la inversión en investigación científica, la inversión en salud y la inversión en educación son la única apuesta que tenemos, ¿sí? para de forma global eh, hacer planes en los que se pueden establecer medidas de monitoreo y prevención. ¿no? Al, al conocer con detalle cuáles son los genomas eh, de, de los diferentes virus a lo largo de, de ventanas de tiempo, Relativamente largas, o sea, si pensamos en toda la historia de la biología molecular de coronavirus, ¿no? desde principios de los 60 hasta hoy, eh, lo que podemos es utilizarlo para hacer predicciones con modelos ¿sí? de cuáles son los posibles cambios eh, que, que pueden surgir a partir de los virus circulantes. ¿no? Y entonces, si nos imaginamos que podemos hacer un censo de población de los diferentes tipos de virus que sabemos que son importantes para la salud a nivel global, entonces podemos buscar estrategias para adelantarnos a la emergencia de nuevas formas de estos virus. ¿sí? Si se hace una inversión real en los avances en investigación y salud, podemos adelantarnos, incluso si son sonóticas, porque podemos imaginar que podemos hacer este censo entre, por ejemplo, eh, poblaciones de murciélagos, que son cosas, son estudios que se han hecho, pero que se tendrían que hacer muchos más, y entonces eso nos permitiría tener pues un panorama mucho más claro. Eh, Eric, ¿se conoce si existe sinergia o antagonismo de los coronavirus con otros virus? No. Y esa es, ese es una, una pregunta bien interesante. Eh, se ha estudiado relativamente poco para todos los virus. ¿sí? No tiene, quizá cuando mucho, hace unos 20 años que se empezó a considerar el que en un organismo infectado pueden coexistir múltiples tipos de virus en cualquier momento durante, el, durante la infección. Pero claro, hay uno que es el principal responsable de los síntomas o de la enfermedad. ¿sí? Eh, entonces, este es un tema en el que es importante que haya avances y va a ser muy interesante los avances de, de, de la metagenómica viral, se llama, en donde se hace un análisis de todos los virus que están presentes en un ambiente en un, en un momento determinado. Eh... Farmacognosia, farmacia, ¿cuándo existirá el modelo con el virus para poder ensayar compuestos con potencial efecto sobre sars cov 2 el, Si te refieres al, al modelo, eh, a ver, tenemos, o sea, está disponible por una parte el, la información de los genomas que se han secuenciado, por otra parte, las, cada una de las proteínas que se producen. Eh, en, o sea, que, que, que codifique el genoma de este virus, eh, y se tiene información estructural para eh, las proteínas de superficie del virus. Entonces, en realidad, esa información ya está accesible como para poder eh, hacer una evaluación teórica este de, del efecto que pueden tener fármacos sobre el virus. Una evaluación... Biológica en México todavía es un poco complicado porque existen muy pocos laboratorios en donde, en donde hay condiciones de bioseguridad suficientes para hacer ensayos con el virus, porque se necesita lo que se conoce como eh, condiciones BSL3 o quizá BSL4, eh, pero cuando menos BSL3, que son niveles de bioseguridad, eh, que tienen muy pocos laboratorios en México. Lalo. Jorge. Ah, es una duda de Jorge. A ver, otra vez. En un país como México, con 130 millones de habitantes, se podría hacer un análisis del porcentaje de personas infectadas y fallecidas. Sí. Eh, ¿Cuáles son los márgenes de error estimados por la Secretaría de Salud? Entonces, es justo lo que hacen, ¿no? Entonces, la, la, la evaluación epidemiológica lo que hace es que, con el modelo Sentinel específicamente que se utiliza en México, tú tienes un número pequeño de casos en donde se confirma que hubo infección por el virus sí y esos números los relacionas a la población ¿no? y lo vas analizando eh, día con día y entonces por supuesto es un, es un modelo que te permite hacer una estimación eh, los, los márgenes de error dependerán paso a paso de cuántos son los números que se, que se toman en cuenta para hacer los cálculos. ¿sí? Lo que les decía hace rato, si, si uno está interesado en ver las bases de datos en las que se, eh, que se utilizan para hacer todas todos, eh, esos, esas gráficas que, que hemos visto todos los días, se puede ver. Y eh, pues la base de datos es una hoja de Excel de, deben de ser alrededor de 25 columnas de datos de caso por caso, día por día. ¿sí? Eh, en realidad los datos que se, que se toman en cuenta son muchos, pero nos presentan cosas como más entendibles para eh, aquellos que no son expertos en, en estadística y en epidemiología. ¿no? Eh, Mel Ita, una investigadora del IBT, comenta que en el país la legislación para el desarrollo y uso de vacunas es complicado y eso de alguna forma frena los avances y usos de estas mismas qué nos hace falta en el país para llegar a alcances que permitan o faciliten estas investigaciones entonces eh, el, lo que pasa es que está como que un poco combinada la, la pregunta la legislación para el desarrollo y uso de vacunas entonces el desarrollo y uso de vacunas es complicado en sí mismo desarrollar vacunas implica el tener la capacidad instalada de infraestructura física e infraestructura eh, de conocimientos como para poder hacerlo. Eh, esto es solamente para el desarrollo. Ahora, para la producción, se necesita una infraestructura que sea capaz de generar los números suficientes de una vacuna que ya fue probada ¿sí? para que se pueda aplicar. Entonces, esa es la complicación más grande. La legislación, como cualquier paso de las legislaciones, son complicadas, pero yo no, no pensaría que ese sea el cuello de botella. ¿sí? Eh, entonces, una vez más, regresando a la respuesta que le daba a Diego o a, o a Miguel, eh, a Francisco, es que, que, que nos hace falta un aumento enorme en la inversión en investigación y desarrollo para que pueda lograrse eso. ¿sí? Eh, yo no creo que ahí sea la legislación lo que, lo que verdaderamente es un obstáculo. Eh, Cristina, a eh, una pregunta que no respondí eh, la semana pasada sobre la, eh, las razones por las que en uh, los grupos de edades avanzadas hay eh, infecciones más severas. Este, esto no, no está tan claro todavía porque, porque estamos aprendiendo, ¿sí? pero eh, la respuesta inmunológica... En personas mayores de 60 años es menos fuerte, eh, menos diversa que en personas más jóvenes. Entonces, eso de entrada puede ser ya una, digamos, una limitante para una respuesta regulada que permita combatir la infección. Ahora, eh, una de las cosas que se propuso al principio es que por el receptor que utiliza este virus para infectar, ahí también pudiera haber un efecto diferente en personas de la tercera edad o con comor comorbilidades. En realidad, más bien parecería como que la alteración que lleva a un proceso inflamatorio exacerbado es el que se ve más grave en, las personas, en los grupos más vulnerables. Entonces, más bien pinta que sea por ahí. Habría, había otra parte de tu pregunta que ahorita no me acuerdo, ojalá que me pudieras recordar. Sara Márquez. Eh, ¿Qué opina de lo dicho por Esteban Moctezuma del regreso a clases el 1 de junio, a pesar de que ya estamos en la etapa 3? Eh, no he visto, no, no leí lo que dijo Esteban Moctezuma, eh, pero... Si, si, si pensamos en cómo se va desarrollando la epidemia y cómo va avanzando ¿no? eh, nosotros mismos nos podemos dar cuenta cómo eh, de un día para otro pueden cambiar las cosas como para que las medidas que se deban de tomar eh, pudieran ser diferentes eh, a las que a la decisión que se tomó ayer. entonces no debe de sorprendernos que las autoridades vayan adaptando, eh, a medida que pasan los días, eh, las medidas a la, a la situación conforme se va desarrollando. ¿no? Este, he, he visto que, que, que hay gente que le reclama mucho al subsecretario de salud, por ejemplo, el que hace dos semanas dijo una cosa y ahorita está diciendo otra. Y pues hay que entender que hace dos semanas era una condición, una situación y hoy es otra. ¿sí? Eh, yo, en mi opinión que es lo que me pides, dudo mucho que para el primero de junio se pueda eh, empezar a, a, a regresar a clases, pero veremos, vamos a ver, eso dependerá un poco en qué regiones se decida de forma paulatina que se pueden ir eh, relajando las medidas de distanciamiento. Íñigo. ¿Desde cuándo se empezó a alertar del riesgo de coronavirus que infectaban humanos en el mundo? ¿Y qué opina de la aplicación del modelo Centinela con otros modelos en el caso de México en particular? Entonces, en la, la primera pregunta, supongo que con, con coronavirus te refieres al SARS-CoV-2. Eh, la alerta inicialmente, eh, no recuerdo ahorita la fecha, pero creo que fue el 3 de enero. Este, entonces, a partir de entonces empieza a haber eh, pues los anuncios de que hay una enfermedad atípica. Eh, severa respiratoria probablemente asociada a un virus a un agente infeccioso eh, emergente ¿sí? de, la aplicación del modelo es lo que decía hace rato eh, el modelo centinela puede funcionar bastante bien eh, sí. tiene ventajas y desventajas la desventaja más grande es que el número de casos que toma en cuenta es muy reducido y entonces eh, pudiera tener un error un poco más grande de lo que, de lo que quisiéramos, eh, pero como cualquier predicción epidemiológica, pues nos da una buena idea de, de, de cuál es el, el panorama. Eh, si lo comparamos con otros modelos en otros países, lo que podríamos ver es que las diferencias en interpretación de lo que va sucediendo con el avance de la epidemia no es. O sea, hay diferencias, por supuesto, pero no son tan grandes como para que sean determinantes para tomar una decisión o la otra. ¿sí? Eh, y creo que ya me pasé de la hora y seguimos aquí platique y platique. Eh, espero volverlos a ver pronto, espero haber contestado eh, sus, sus preguntas y aclarado dudas. Eh, cuídense mucho y nos vemos pronto otra vez.